Baby, no money. Hey, we back in here. I'm a nice guy, liquor in my cup, I gotta really toss enough, yeah, that's trash. Hola a todos. Hola, ¿cómo están, mi gente? Espero que se encuentren muy, pero muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes que nada, recuerden dejar su buen like, a ver si en este video llegamos a unos 5000 likes para más tutoriales chidos. Así que si alguno de mis tutoriales, configuraciones o alguno de mis videos te ha parecido entretenido y útil, puedes dejar tu like justamente ahorita. Así que vaya a dejar tu like. Y también no olvides suscribirte y activar la campanita, que es muy, pero muy importante para que YouTube te notifique para cuando yo suba video. En la descripción también tendrás los links directos para que vayas a visitarme en mis redes sociales, como mi Instagram, donde también subo contenido súper, pero súper chido, con clips editados y todas esas cosas. Así como también puedes ir a visitarme en mi canal secundario, donde últimamente he estado subiendo contenido muy, pero muy divertido, que seguramente te van a sacar una sonrisa. Es contenido de variedad, así que si gustas irme a visitar, bien puedas ir a suscribirte. Ahora sí, en el video de hoy vamos a tocar el tema sobre el levantamiento de mira, pero nos vamos a basar específica y únicamente en nuestro botón de disparo. Te voy a dar consejos de cómo utilizarlo y también te voy a explicar más o menos esto del truco de la J, que según muchos es algo nuevo, pero no, es bastante antiguo. Incluso yo ya había subido un video acerca de este tema, por lo que no me voy a basar única y específicamente en eso, sino que te voy a dar muchos tips para que tú puedas controlar tu botón de disparo de la manera correcta, ya sea en clasificatorias, PVPs, en cualquier ocasión, y tú puedas levantar mira como todo un dios. Este video surge ya que muchas, pero muchas personas en cada uno de mis videos me decía que les explique del cómo yo utilizaba mi botón de disparo, ya que habían visto videos de otras personas y simplemente no les habían funcionado. Así que ya saben que en este canal siempre decimos toda la verdad y damos consejos que sí funcionan, por lo que he decidido albergar este tema con claros ejemplos, como lo verán a continuación. Así que si tú quieres aprender a dar los tiros que yo estoy dando justo en los clips que estás mirando, ya sea con SMG, con escopetas o con cualquier arma, te recomiendo mires todo el video, porque durante todo este video te voy a dar consejos y tips súper, pero súper útiles. Nada más que no olvides poner esto en práctica, ya que, como quien dice, la práctica hace al maestro. Y si quieres ser un jugador muy, pero muy bueno, todo va a depender de ti, de cuántos días entrenes, de cómo lo apliques, ya que al inicio puede que parezca un poco difícil, pero es más fácil de lo que parece. Y pues sin nada más que decir, comenzamos con el video. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, mi gente, ya estamos en una sala después de todo lo que escucharon en la introducción. Ahora sí, nos vinimos a una sala porque les tengo que explicar varias cositas acerca de lo que ya les mencioné, que es este famosísimo truco de disque la J y yo no sé qué tantas cosas. Que repito nuevamente, es un truco que yo ya había enseñado en el canal, solamente que no le puse ningún nombre. Quizás si en esa época yo le hubiera puesto el nombre que tiene ahora, ya se hubiera hecho conocido desde hace ya mucho. En este caso me encuentro con mi compa Alex, que es el que me ayuda en este tipo de videos, es un gran amigo y también un integrante de mi clan, que por cierto, si quieren entrar a mi clan, las inscripciones están abiertas, los requisitos están apareciendo en pantalla. Es un clan región norte donde hacemos muchos PvP y pues si crees que tienes nivel, bienvenido sea. Lo primero, si vas a hacer el famosísimo truco de la J, que es así como le dicen a ustedes la J, que para mí siempre va a ser bajar y subir, no tiene ningún otro misterio, lo puedes hacer como una J normal, que es dibujándola con tu botón de disparo, o la puedes hacer hacia el otro lado sin ningún problema, o simplemente haz lo que hago yo, que es bajar y subir. Miren, y ahí incluso le pegué un cabecero a mi compa. Pero esto sí, para lo que no pase un error que siempre he visto que pasa cuando muchos están aprendiendo, como que no tienen control de por sí de la mira, y lo que tienen que hacer es lo siguiente: bajan y suben de una, perfectísimo. No lo hagan de manera lenta, porque si no va a hacer esto. Miren, si se dan cuenta, hay una curvatura al momento de que yo me pongo a disparar, y esa curvatura, cuando nuestro enemigo está en movimiento, no nos va a permitir. Miren, miren cómo se nos va, miren. Eso cuando la hago lenta, pero cuando lo hago rápido, eso baja y sube de una, de manera súper rápida. Miren, si ven cómo se me va para un lado, es porque en teoría lo están haciendo tan lento que el botón sí capta el movimiento de los lados, como en este caso. Y lo que nosotros buscamos es que cuando lo hagamos rápido, simplemente se vea un movimiento de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si nuestro enemigo va en movimiento y nosotros lo hacemos muy lento, miren, falló todo, absolutamente todo. En cambio, si lo hacemos rápido, miren todo eso. Tenemos que hacerlo rápido para evitar ese tipo de complicaciones. Yeah.
Así que ese es mi primer consejo. Recuerden hacerlo rápido para que solo les detecte el movimiento de abajo hacia arriba y no les detecte el movimiento este de que se nos va para un lado. Ahora sí, lo siguiente. Para aumentar nuestra velocidad al momento de que nosotros vamos a dispararle a alguien, recuerden saltar. Eso es un punto bastante importante, ya que nos va a ayudar un poco como a cuadrar mejor la mira que cuando nuestro personaje está corriendo, ya que saltando se nos aumenta la sensibilidad de movimiento, como por si no lo sabías. Entonces, ahí está nuestro enemigo, venimos corriendo, seleccionamos arma, saltamos, y cuando estemos un poquito en el aire todavía o cuando ya hayamos tocado suelo, ahí sí hacemos el truco de bajar y subir el botón, o hacer el truco de la J, como digo que le llaman ahora. Lo que nos ayudará a esto es que cuando tengamos a un enemigo enfrente de una pared, venimos, saltamos seleccionando pared y lo matamos con puro tiro a la cabeza. Otro de los consejos es que por favor sepan apuntar, ya que si no saben apuntar puede que les pase esto. Miren, se va hacia el cielo la mira, pero ustedes no hicieron absolutamente nada de daño. Así que intenten controlar mejor su apuntada, porque si no llegan aquí y miren, se nos va hacia arriba, ya que al inicio de cuando estamos aprendiendo esto de subir, de bajar y volver a subir el botón de disparo o hacer entre comillas el truco de la disque J, tenemos la tendencia a perder un poquito el control de nuestras acciones. No es como cuando tú vienes acá, vas a disparar normal, que apuntas, te aseguras de que apuntas y subes la mira normal y ya, no. Entonces, en este caso, hacer un poquito más complejo todo esto, el movimiento del botón de disparo, tenemos que aprender a apuntar de la mejor manera para que cuando disparemos podamos dar todo cabeza y no cometamos esta vil hazaña de no apuntar bonito y que se nos baña hasta el cielo. Aquí les muestro un ejemplo. Como pudieron ver, aparte de con las SMG, con escopeta, nos va a ayudar bastante a lograr un one shot, que es que tú vas, le pegas un tiro y le das todo rojo, tanto como para que muera, utilizando un solo disparo hacia tu contrincante, algo así. Todo porque estaba bien apuntado. Y ahí ya se pudieron dar cuenta más o menos de lo que les hablo, de bajar y subir el botón rápido, de apuntar bien y todas esas cosas. Ya para culminar, solo me queda darle el último consejito para hacer esto, y es que calculen bien su tiempo. Y es que cuando van a aplicar el paso del salto, deben hacerlo un poquito antes de llegar a la glue, para que cuando ustedes se asomen al filo ya vean a su contrincante y le puedan levantar la mira, algo así. Voy a llegar, salto antes de llegar, y miren que donde yo caigo justo estaba mi enemigo y ya le podía levantar la mira. Mientras que si yo salto exactamente en el filo, me paso y tendría que darle la vuelta demasiado exagerado a mi cámara, y eso es lo que menos estamos buscando. Saltamos antes y disparamos, como pueden ver ahí, para quedar exactico y que nuestro 360 grados de giro no sea tan exagerado. Y ya para finalizar, solo le quiero mandar un saludito muy especial a todas las personas que me fueron a seguir a Instagram, que son todas las personitas que están apareciendo en pantalla. Muchas, pero muchas gracias por irme a seguir en esa red social, y también pues les mando un abrazo súper, pero súper fuerte. Así que nada, si tú quieres un saludo, solamente veme a seguir a mi Instagram, el link está en la descripción, y yo te saludo en el próximo video. Espero ya hayas dejado tu like y también te hayas suscrito a este canal, y pues sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao.